Ese es el enfoque que vamos a dar a este periodo de sesiones. Preocupación muy grande porque se quiere marginar el Parlamento y, por el contrario, nosotros, por lo poco que se debate, debatir sobre temas accesorios y no fundamentales, y nosotros vamos a hacer lo contrario. Traer aquí lo fundamental, traer aquí lo importante, pedir comparecencias, que se desarrollen las comisiones y presentar iniciativas y, muy importante, la reivindicación, que este Gobierno parece ser que piensa que no decir nada es comprometerse, que no hacer nada es una extraordinaria gestión política y que no exigir nada en Madrid es el colmo de la reivindicación. Bueno, pues no estamos de acuerdo. A nadie se cree que haya urgencia por debatir un tema que tiene vigencia a partir de mayo de 2015. En segundo lugar, porque plantearlo desde el punto de vista económico con la que está cayendo, la verdad es que no tiene un pase. Y en tercer lugar, y es lo más importante, porque creemos que es un señuelo para que la gente centre la atención en este tipo de debates, que por supuesto dan lugar a titulares, lógicos, porque son temas que interesan a los ciudadanos también, pero que no responden a la necesidad, entendemos, de lo que hay que hacer en el Parlamento en este momento. Y no lo vamos a admitir, no vamos a admitir que el Partido Popular y el Gobierno digan de qué se debate en este Parlamento. El Gobierno y el Grupo Popular tienen mayoría parlamentaria, pero no tienen el monopolio parlamentario, que es lo que yo creo que en este momento parece que creen que tienen o que van a hacer. La valoración de este plan, nosotros hemos calculado que puede estar en el entorno de los 82 millones de euros y con una generación de empleo no menor de 2.000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo que son, lógicamente, de distinto tipo, porque el turismo genera un empleo rápido, pero temporal, genera mucho empleo rápido y temporal. En industria el empleo es más cualificado y más duradero, y la obra pública necesita de muchísima mano de obra de distintos oficios y durante el tiempo de ejecución de la obra, que se yendo encadenada, pues le daría continuidad a los empleos. En definitiva, pensamos que la repercusión económica de este plan extraordinario no solamente supondría la creación de empleo, que es el objetivo fundamental, sino que además también incrementaría los ingresos del Estado y de la comunidad, porque cuando una empresa tiene trabajo, paga impuestos, paga el impuesto de actividades económicas y paga impuesto de sociedades. Y los trabajadores, que en lugar de estar en desempleo, están trabajando, también pagan impuestos. De manera que se crearía empleo, incrementarían los ingresos. Y después tendría un efecto fundamental en la confianza empresarial, que es tan importante en la economía. Porque el dinero tiene el morro muy fino, como decían en mi pueblo, y enseguida se asusta. La confianza empresarial es fundamental para que también se anime la inversión privada.